¿Conoces a Sofía Ricci? ¿Sabes cuál es la tendencia que ha inundado TikTok? ¿Te vestirías de un estilo que impusieron tus abuelos? Hablemos de la ropa de los ricos... ¡Y, y de el el old Money! money. Dentro, ¡Dentro intro! intro. Pues nada, Paula, buenos días. Hola Marina, ¿cómo estás? Pues... Hoy nos hemos cambiado los, los papeles. O sea, voy de blanco. Yo Quería voy de dar una sorpresa en este momento tan especial que vamos a vivir el día de hoy. Tía, me siento un poco como viuda, ¿sabes? En plan. Tía, ¿qué dices? Oh, entre viuda y Jenna Ortega en Wednesday Adams. A ver, yo me siento un poco poseída por el tema del capítulo de hoy, claro. la verdad. O sea, me siento muy all money, voy a mi chate, voy a ir a tomar un poco eh, la fresca, ¿no? Es como un poco así. Exacto, te iba a decir, porque de qué vamos a hablar en el último capítulo de la temporada. Ya, eso es el acontecimiento. ¡Ah! uff no sé si lo voy a poder asimilar. Vamos a hablar pues un poco de esta estética que ha estado inundando las redes sociales, vamos, estoy segura de que todos lo habréis visto, que es el all money uh -huh. y bueno, todas sus ramificaciones como han sido pues el silent luxury, el meet the rich kids, <laughs> todas estas, estas tendencias de cómo copiar también no solo su ropa sino también su lifestyle, su manera sí. de actuar, su manera de hablar. Incluso vi un TikTok de cómo conseguir sus trabajos. O sea, es ¿Sí? como... Sí, 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 sí. La gente está obsesionada por completo con eh, mimetizarse con la vida de un Old Money. Ostras, kid. pues me parece súper fuerte esto que, acabas que que esto que acabas de comentar, porque yo realmente pensaba hablarlo desde que solo es una estética. Claro, para nosotras. Claro. O sea, es una estética. Y hay, pero hay gente que se lo está llevando como un terreno hiperreal de su vida. En plan manifestación, ¿no? Sí, como manifesting. Eh, bueno, por una serie de temáticas que son muy erróneas, porque tú no puedes. O sea, obviamente eh, es una estética que no se alcanza así como así. Es una estética cara que parte de las diferencias sociales. Entonces, Exacto. bueno, desear ser eso. A ver, bueno, eh, ¿goals? Sí, goals, pero también frustración, ¿sabes? O sea, spoiler, no voy a ser yo la reina Leticia del yeah, día de mañana. Tal cual, porque esto se debe a que la estética del old money tiene un origen que Exacto. viene de herencia de familias que eran más bien poderosas y Exacto. adineradas. De hecho, Entonces, yo tenía apuntado, sabemos diferenciar, o sea, sabemos que hay una diferencia entre el old money y el new money. Quiero decir, hay mucha gente con direno no es lo ¿Con mismo. Direro. ¿Con dinero? Con dinero. dinero. <laughs> lo importante es de dónde viene ese dinero. En plan, <laughs> claro. Bueno, bueno, esto sí, es sí, muy sí. interesante. No es lo mismo que sea adherencia herencia familiar y que por lo tanto eh, pues, tú hayas tenido esa educación, ese contexto familiar y social, etcétera, sí. a que sean lo que se llaman nuevos ricos. Claro. ¿Tú crees que hay discriminación dentro de estos dos? Sí, 100%. Por 100. y no lo sé, o sea... Sí, tía. O sea, ¿tú yeah. crees que en una fiesta de los Vanderbilt hubiesen invitado a Kim Kardashian o a Georgina Rodríguez? No, no, pero yo qué sé, por ejemplo, para mí un nuevo rico también es eh, Mar Zuckerberg. Vale, sí. ¿Sabes? Sí, pero no lo ves como las Kardashian. Vamos a seleccionar vamos a un poco. Para mí los Money es como cuando en el medio había la nobleza. Vale, que claro, había nobles todo... que estaban arruinados, quiero decirte. Sí. Es una hay, hay nobles que estaban arruinados, pero aún así. Sí. tal. Pues creo que los old money son un poco de esto. Son familias que por el apellido que tienen, o sea, los Vanderbilt actualmente. Bueno, ha quedado un resquicio, yeah. no tiene ni la mitad de la herencia familiar. Pero aún así es como un estatus. Sí, exacto. Como ese sentimiento de hermandad de sí. formar parte de algo que está relacionado con el poder. Exacto. Yo creo que es lo que más lo está determina. Con... Podemos poner el aire, por favor. <laughs> es que me voy a derretir. <laughs> ellas aquí, aquí ella hablando del olmón y esta peña que se van yate, pero muriendo dentro del estudio. ¿Qué es? Con mucho calor. <laughs> um... Vale, ¿Cómo diferenciarías tú el estilo del olmo claro, con el del New Money? Solo a nivel estilo. Vale, a nivel estilo. Porque luego, a nivel connotaciones que tiene como culturales y sociales, yo creo claro. que esto ya es un poco. Um, yo me había apuntado que es una estética que se popularizó en el, hacia el 1900 y pico y que viene de justamente el entorno universitario de las unis privadísimas. Sí, en plan Oxford. Exacto y village... exacto de universidades muy privadas tanto de Inglaterra como de Estados Unidos sí. a los que las familias ricas llevaban a sus hijos claro eh, entonces ahí es donde tiene origen el estilo old money eh, por qué pues porque a, aparte de juntarse mucha gente con dinero también se juntan una serie de actividades que van relacionadas sí. con ese lifestyle exacto como por ejemplo pues el polo el, el tenis. tenis el golf exacto o sea es literalmente una vestimenta que está muy vinculada a los uniformes, sí. yo creo. Sí, sí, totalmente. Que es como. Siempre llevar uniforme ha sido como. Form... Bueno, siempre llevar uniforme ha sido no. Iba el... O sea, claro, estoy tan centrada en el tema de las universidades uh -huh. que llevar uniforme en un colegio significa que es como un colegio privado, Exacto. que es como para gente poderosa, pero me estaba equivocando porque he dicho: llevar uniforme siempre es de poder y no. No, o sea, los que no pero informe. sí que en este caso sí que se vincula eh, con, con esto. Eh, claro que sería un poco más el estilo preppy, pre que es... Con Gossip. el estilo que exacto, que veíamos a hablar Waldorf siempre. Bueno, a todos, pero ella para mí es la que más. Ineta Archival, ellos serían como más los all money para mí. Bueno, es que perdona, eh, solo con. Bueno, eh, Archival, no todos, Van ya. der Butzen, ya. Waldorf. Pero para mí, Serena Van der Butzen no era tan all money. No, pero me refiero, los apellidos. Ah, sí, claro. Ya suenan a persona que está es... podrida en dinero. <laughs> O sea, podrida en dinero, literalmente. Es que además son nombres de poder porque se solían venir de industrias como yo que sé, petróleo, uh -huh. cosas que dices, wow. Eh. O sea, mucho, mucho poder. Vale, y luego quiénes serían estilo new money pues yo en de contraposición. New money. Es que voy a apuntar las dos personitas que os he dicho antes. Eh cuando salieron las Kardashian sí. fueron como muy resonadas por este tema porque era como que querían pertenecer a una industria y a un contexto que no les quería porque ya eran muchas bacanas según ellos y como que no encajaban las Kardashian representan para mí muy bien lo que es el new money sí. una familia que ha ganado mucho dinero en muy poco tiempo y que al principio, sobre todo, les encantaba hacer un poco de show off, ¿no? Claro, de aparentar, aparentar, bueno, demostrar que hemos conseguido dinero y Exacto. que podemos permitirnos coches, ropa, cualquier tipo de actividad, jets privados... Que has dicho una palabra que me ha gustado mucho, que no lo había pensado, que claro, el new money va muy bien relacionado con el aparentar sí, por supuesto porque como no es un dinero que tú tengas de base, tipo tienes que claro. seguir demostrando que estás ahí claro es como una forma de comunicar a través de tus acciones y tu vestimenta que formas parte Exacto. de la gente rica en cambio las personas del estilo old money que venía por herencia lo tenían tan asumido que se relaciona el estilo que tienen ellos con el dinero pero ellos no lo forzaban Exacto. es como si yo qué sé es que es algo como que un médico, es que cuando empieza a hacer esas explicaciones horribles, cuando un médico lleva bata, si todos los médicos se volviesen millonarios, ya te pones una bata y pareces un Logan, millonario. ¿no? Bueno, sí, a ver. Sí. <laughs> Esa explicación ha sido la mía. No, que le entiendo, que como que al final se extiende y la gente copia, pero por claro, aspiración. Claro, Exacto, en mm. cambio... La gente de New Money se fuerza muchísimo a llevar marcas súper grandes, Total. que llamen muchísimo la atención, todos los accesorios posibles, ¿tú crees? En plan, bueno, el gran ejemplo es Orsina Rodríguez vale. y su obsesión por los Birkin. Tía, y su obsesión con que el otro día salió bañándose no sé dónde en el mar con una, un juego de joyería claro. increíble, exacto o Kim Kardashian que perdió un pendiente de diamante en el ¿De ¿Cuánto valía? ¿100.000 dólares? Tía, muchísimo dinero. O sea, es que yo no sé sé contar ni tantos ceros. Son situaciones <laughs> absurdas que obviamente pertenecen como. O sea, por ejemplo, en el caso de Georgina y su obsesión con los Birkin. Sí. Es que yo creo que es una persona que es como, ¿qué es lo más caro que existe? Sí. Esto, dame diez. ¿Qué es lo más exclusivo a lo que no puede acceder? Nadie, que no sea yo. Claro. Esto? quiero 10. Sí, porque quizá yo creo que cuando tienes tanto, 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 tanto dinero de siempre, ya ni siquiera te, ni siquiera te preocupas tanto de gastártelo todo en ropa. Todo en salir por ahí, todo en no sé qué. No. Algo tendrás de trasfondo que digas, bueno, yo qué sé, voy a hacer una buena acción. No, que por doy, ejemplo, no lo sé. Alguien Old Money. Ya estamos aquí, Marina y yo hablando de dinero, como si. Nah, como si. Pues, como si fuese pasada. El que manejamos, ¿sabes? No, no. <laughs> que alguien Old money, yo creo, por ejemplo, con el caso de esto, pues me compro dos Birkin, uno de cuero, no sé qué, uno de no sé cuántos, uno de cada color, y lo uso, tipo, hasta que me muero. Como las hermanas Olsen. Que yo creo que viene súper bien el ejemplo hablando de este tema, porque dentro del All Money uh -huh. hay una vertiente, no es del All Money del todo, pero a nivel estético se pueden confundir un poco, que es el Silent Luxury. Exacto. Y ellas, para mí, son las que dirigen un poco la marca más potente de Silent Luxury actualmente, que es de Row. Yo uh -huh. creo, ¿eh? Y, Entonces, sea, ¿cómo llevan ellas el bolso? Claro. Eh, pues eh, un rollo que les sirva de por vida, tipo sí. algo que, que es como, bueno, que sabes que es bueno y lo compras por ese motivo. En cambio, una Georgina se va al Himalaya que sabe que es de piel exótica horterísima. Eh, Tal y, cual, este eh. Es muy hortero, es muy feo. Ya me muchas jodería. veces lo que pasa cuando entras en este bucle de querer comprar todo lo más exclusivo. No porque sea más caro, es más bonito. Claro, efectivamente. sabes, porque de toda la vida, yo que sé, Versace hace unos años era horterísima y, y era, era carísimo. carísimo. <laughs> en plan, no es que fuera aquí del mercadillo. Exacto. Pero lo parecía. Sí. ¿Tú crees que Versace es una marca un poco New New money. money? No lo sé, porque desconozco también el contexto italiano. En plan, no sé cómo son las familias old money en Italia. Así que los Gucci, por ejemplo, sería un, un ejemplo de old money, mientras que la casa Versace igual sí que se va más hacia ese pero... La Versace no es un All Money auténtico porque es, es muy reciente, claro, es una, sí que es correcto a nivel familia, o sea, uh -huh. tienes toda la razón, pero en un periodo de tiempo muy, muy corto. corto. Entonces, ahí también está la final línea porque el estilo italiano en general es muy New Money, o sea, como si de repente todo el mundo hubiese adquirido mucho poder uh -huh. para lucirlo o igual es algo de la no estética sé, italiana por eso te digo de por sí que... No tengo ni idea, pero parece, en este caso, pues las dos cosas italianas, Gucci versus Versace, si tuviera que decir que una Sold Money tendría que Gucci, 100%. Sí. Mientras que Versace, pues bueno, es algo que. Ya. Ahora que... están mejorando mucho. ¿eh? No, sí, bueno. Seguir. Digo otra vez, la vacanza. La vacanza de alipa <laughs> es muy bonita. Ir a verla en YouTube, tenéis <laughs> los vídeos. El otro día, cuando estaba de vacaciones por Portugal, estaba obviamente ciudad que voy, ciudad a las que voy, a las tiendas de lujo, y un señor. De quien no me esperaba este comentario, pasó por el escaparate de Versace y gritó, ¡La vacanza! Es, y que yo, es muy guay. Señor, ya son el, eh, parece el yo. El ya tiene todo el mérito del sí, mundo. Tal cual. Eh, ¿Qué más se va a contar? Ah, bueno, sí, el matiz que tú antes has mencionado, el Silent Luxury. Para sí. que alguien que nos esté escuchando, que no sepa qué coño es el Silent Luxury y qué es el Old Money, eh, ¿cómo los definiríamos? Pues yo creo que para mí la diferencia entre el all money y el silence luxury es lo que comentábamos antes. Una diferenciación en los accesorios típicos, regalos que se hacen entre familia, como te dejo un reloj uh -huh. de Rolex del 1200 antes de Cristo que tiene no sé cuántos diamantes. Este tipo de detalles que le ponemos a nuestro look para mí sería más all money y el silence luxury sería un estilo elegante, formal, pero que no es llamativo. Ni en mm. accesorios, ni en marcas, ni... O sea, de hecho es como que intentan disimular... Exacto. ...que las prendas valen... Que son mucho ricos. Dinero. Exacto, que las prendas valen dinero. Es como que a lo mejor te puedes encontrar a alguien que el pantalón, tú piensas, pues igual es de un iclo. Y lleva un pantalón que cuesta mil pico de euros, pero que es un y básico más. elegantísimo. Sí, tal cual. Que yo creo que una de las firmas que podemos descubrir en el capítulo de hoy, que representa muy bien... Aparte de The Row, el tema del Silence Luxury a tope es Loro Piana, que es una firma oh, wow. que hace prendas básicas, pero tienen unos precios completamente desorbitados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unos materiales, unas sedas, unos cachemirs, unos hilos. Vamos, claro. o sea. Eh, bueno, ni tocarlo, pero sí. Acunados, ¿sabes? Entonces, yo creo que. Obviamente está la diferencia económica. Pero entre el Silence Luxury y el All Money, ambos se mueven en unas cantidades de dinero. Hombre, muy claro. bestias, Hombre, claro. Muy estamos hablando igual de... Es que ni siquiera es gastarte porque tú te vas... Vale, lujo co que conocemos como Gucci, Prada, Dior, está por debajo de lo que estamos hablando sí, nosotras. Sí. De precio, Entonces, sí. De precio. Porque tú en un Dior te puedes comprar algo por 800 pavos. Claro, no, no. Y por más, o sea, tú te compras un pantalón de Dior uh -huh. la mar de Normalejo por 1.200 euros. Entonces, igual un Loro Piana te está hablando pff, muchísimo dinero por una prenda. Y en cambio, bueno, es, es como lo que es. Es una Marina. marca a la que van Mark Zuckerberg, Tal cual. Eh, Elon Musk, y tres personas más en el mundo. Tal Pero es que da igual, ya le sí, sale ya. rentable al año. ¿Sabes? Hecho. Y es eso, es disimularlo completamente porque en ningún punto quieren llevar. Ni el mínimo logo, uh -huh. ¿sabes? Exacto. ¿Qué, qué opinas tú de la logomanía? Ah, yo la odio. La odio. O sea, me gusta en algunos casos concretos si sí, el logo es muy bonito pero antes que hubo una época que era como todo Chanel todo no sé qué todo lo odio o sea me parece súper de mal sí, gusto yo creo que fue un poco en el momento en el que se empezó a convertir más mainstream las marcas que esto ya lo hemos hablado sí, un poco pero también igual en el trap me gustan quiero decirte si va trap? sí si va Dial de golpe, se me pone unas uñas con el logo de de Chanel mira me, me estoy Muriendo de que en medio de un capítulo del Old Money me hayas hablado del trapo. Pero sea... es verdad, o sea, para mí es la diferencia. No me gusta cuando alguien usa un logo para pretender ser algo, pero claro. en cambio, si lo usa alguien como en modo urbano, sí claro. que me gusta. Claro, amiga, a ti te gusta la ironía. que ¿Cómo nos gusta a nosotras una buena ironía? Pero bueno. Eh, nada, tenía también apuntadas familias Old Money para que os suenan algunos nombres, que ya os sonarán, pero los Kennedy, que siguen sí. habiendo descendencia, los Vanderbilt, los Rockefeller. Los Hilton. Sí. Etcétera, etcétera. Porque son muchísimas, muchísimas. Bueno, los. Eh, los padres de Nicola Peltz, que ahora mismo no claro. me acuerdo de su apellido. Peltz. Eh, Peltz. No, pero sus abuelos, ¿cómo se llamaban? No lo Peltz. sé. Pero molaría como. Mira, justo antes de empezar el capítulo, Marina y yo estábamos mm. hablando un poco de que estos, estas familias que acaba de decir Marina representan muy bien el All Money. Y lo han seguido manteniendo, aunque mm. no mantengan sus riquezas. Y hablábamos en concreto del caso de los Hilton. Exacto. ¿Cómo es de pasar de All Money de repente que salga Paris Hilton? Yo no sé, o sea, no sé qué pasó ahí. tipo porque Por Nicky la influencia Hilton, de los de 2000, ¿tú crees? Pero es que ellas, los 2000, quiero decirte. O sea, sí pero yo no sé es que el entorno no le da eso o sea no sé quién se lo dio o quién le aportó esa influencia a París. tú crees que porque están en, en los Ángeles sí tú yo crees igual es por eso porque normalmente estas casas es como que se quedan pues no sé en sus eh, mansiones claro. de origen ¿sabes? no tal cual es que el bueno lo estuvimos hablando un poco yo creo cuando vino Fran que uh -huh. es el experto en este tema realmente claro y él comentaba que es muy diferente el estilo Old Money, New Money de donde sea, de el de Los Ángeles. Es que... Sabes, es como su propia cuna, su propio estilo, su propio... Sí, porque te iba a decir... Su propia esencia. Paris es muy exagerada, en plan, que ves que algo pasó ahí que no es Old Money. Pero es que su hermana, Nicky, sí. tampoco tiene una apariencia de Old Money. Parece una chica súper chill, muy normal, tirando parecida a su hermana, Paris, entonces, que es abogada, creo, Nicky Hilton. O sea, sí. es una persona de cuna pero como que no viste mmm, tampoco como viste en los Vanderbilt no sé ya yeah. tú crees que es porque durante los 2000 hubo mucho auge como de esta estética más moderna más sexy sí. y realmente el old money no es nada de eso es mucho más clásico más conservador es atractivo pero no es sexy no es insinuante de nada tú o sea, ves es... atractivo el, sí. el estilo así preppy old money yo, pero porque yo creo que lo relacionas con iconos. Diana de Gales me parece, por ejemplo, atractivísima. No, Es que Diana de Gales es monísima, pero escúchame, no creo que sea por... No, no es por la ropa, claro. Es por, ¿no? por... O sea, lo ves bonito porque lo relacionas con personas. Pero igual que el 2000. En plan, lo veo bonito porque lo relaciono con Britney no, Spears. Pero tía, si no, horror. ¿Sabes? ¿No te tía, gusta? no. A mí no me gusta. A mí me encanta, nada. pero me encanta porque lo veo sexy por referentes que han sido sexys con esa ropa puesta. Yeah, si no, sí. tampoco lo vería así. Tal cual. Pero yo creo que fueron los 2000 los que rompieron un poco. Además, qué fuerte que estamos como pasando las mismas. Cronología. Los mismos ciclos. Exactos. Sí. exactos, Exactamente, cronológicamente. Y voy a contar una anécdota. Venga, dale. <laughs> Ella, anécdota. Me hace muchísima gracia. Momento, anécdota. Cuando nosotras éramos pequeñas, uh -huh. rollo 12, o sea, no éramos ni siquiera adolescencia efervescente, se puso muy de moda el estilo preppy y este. Marina ya se medio sonrió porque ella era una niña cupcake. Perdonad, mira, o sea, este vestido no me lo he comprado para este capítulo del podcast. O sea, este vestido pertenece a mi armario real, ¿sabes? <laughs> me veo. Pues. En esa época se puso muy muy de moda el estilo preppy y Ajá. obviamente yo estaba en esta edad que todavía pues obviamente tus padres te compran la ropa pero tú ya quieres empezar a decidir qué ponerte. Sí. Pues me acuerdo perfectamente que yo era emo dentro de casa pero fuera de casa mi madre preppy. me vestía preppy rollo. La cinta con el estampado, el Nova Check de Burberry, el suéter con la B con un oso, o sea todo como súper. O sea, eres Jenny Humphrey, ¿no? <laughs> literalmente en plan en casa una gótica fuera de casa al instituto literalmente de Ricos. soy Jenny Humphrey sí. era porque yo era por dentro oscuro neora, oscura y diabólica bueno sí. claro ya te venía de lejos sí entonces ahora lo estamos como viviendo otra vez porque yo veo que chicas súper jovencitas están vistiendo mucho bueno, estilo es preppy que como de fuerte es que tienes Amber Bershka Sí. Y que lo que tengan en un bershka sea como estilo preppy old money, en plan. Yeah. Rebequitas con los botoncitos hasta arriba, eh, falditas de cuadro. Es que eh... a mí me encanta el estilo del old money, pero ahora que soy más mayor, me he dado cuenta que o lo adapto a mi estilo, o, sea, like, hoy, o sea, yo ni siquiera considero que hoy vaya como old money, o sea, son elementos que tal, pero... No, pero es por la marca. Claro, que exacto pero o lo adaptas o te come sabes o sea yo creo que toda esta gente que lo lleva ahora va disfrazada bueno es que eso es que mira lo, lo tenía apuntada para hablarlo dale, luego dale. si quieres lo habla ahora Hombre, claro. o sea el Money no depende de la ropa que lleves es un estilo que es súper complicado de mantener si no tienes dinero no por nada sino porque <laughs> es verdad porque se basa en la calidad de la ropa que llevas y en cómo de guapa eres tú de base no, tipo ¿Cuánto tiempo tienes para mantener tu piel brillante para que no te tengas que poner ni un gramo de maquillaje? No, Porque es chabacano según el old money llevar sí, maquillaje. Entonces tal cual. Eh, se basa en una serie de dinámicas que una persona que tiene un trabajo, una vida que no sé qué. Tú no te puedes ir al polo todos los sábados. Sí, I mean, sí como que es un estatus discriminatorio exacto. lo que tiene implícito. La base la... Sí. es discriminación. Sí, tal cual. De hecho, fijaros. Lo del skin es que es totalmente, o sea, es que tienes es que eso. tener una skin, una rutina de skin de 870 pasos para luego no ser vulgar y ponerte solo highlight. Exacto, solo que te pongas una, una puntitita Exacto. de highlighter y ese es el estilo old money. Y el colorete así de correr para ir a, luego, a jugar al golf. Otra cosa, cuántas chicas, mira todas las chicas que son referentes en este estilo. Son todas chicas monísimas blanquísimas. Claro. No hay ni una persona racializada en todo lo que es eh, Instagram ni TikTok llevando este estilo. Y de hecho vi un comentario en un vídeo de YouTube, que ahora no me acuerdo el creador de contenido, que era muy guay porque era un chico, que creo que era, ahora no lo sé, negro, que ponía, hostia, me encanta este estilo, pero sí. me cuesta mucho adaptarlo a mí y verlo, re en plan, como verme en él. Y era Ay, como, a mí no. igual es porque no hay referentes. Claro. ¿Sabes? Bueno, tenemos como el reboot de Gossip Girl, Exacto. que ya el estilo se relaciona. Siguen siendo personas muy ricas, pero sí, sí que no está tan racializado. O sea, sí está un poco más racializado o sea, que el sí. original. Exacto. Exacto. Pero sí, o sea, al final, el origen cacao, de, esta, de esta estética son familias que han ganado su dinero en una época, 1900, un poquito antes, que había esclavismo, que había muchas cosas y la gente rica era blanca. Fin. Sí, no, tal hay mucho cual. más. Entonces, bueno, hay un trasfondo ahí en esta estética un poco turbulente. Porque ahora que estás hablando de que todos nuestros iconos de este estilo son blancos y bonísimos. Y parece que les han operado vamos, la nariz 30 veces, porque es... tienen unas narices así enanas, pequeñísimas. Hable de nuestro gran icono del estilo All Money, claro. cómo ha sido este fenómeno. ¿Qué ha pasado? Para que la gente de, de repente, 16 años que estaba vistiéndose como Bela Hadid de Gorp Core, Exacto. de golpe diga: Uy, Uy que... pero que mara voy con una camisa y una faldita claro, y un peto. Que quiero ser una vieja rica. Exacto. ¿Qué ha pasado? Tiene nombre y apellido. Como siempre. Como siempre. Y se llama Sofía Ricci. Chao, bueno, Estoy segura que no se pronuncia así. Seguro que es Sofía Ritchie o algo así. Sofía no sé. Pero da igual, me da igual. Pues no esta sé. mujer ha pasado. Sí, ¿y cómo era el, el estilo de Sofía? Vale, ¿tú qué crees? Porque dentro Dale. del fenómeno de que Sofía Richie ha influenciado a todo el mundo a, uh -huh. en redes sociales a ser Y en all muy money, poco tiempo, ¿eh? Exacto, by the way. O sea, lleva muy poco tiempo, la tenemos por aquí en pantalla. Aparte de eso, ¿qué crees que ha influenciado a Sofía Richie para ser Odolmoni? ¿Por qué? El estilo de ella de antes, ¿tú la has visto? Sí, o sea, si podemos, tener tenemos alguna foto de ella cuando estaba con Scott Disc, el de ¿Sí? las Kardashian, y era completamente otra. Yo creo que. No, la gente está diciendo es porque se ha casado con Elliot, que Elliot es una persona Exacto. que viene de una familia también de muchísimo dinero. Yo creo, dinero. Que... Yo creo que esta chica. Eh, es muy permeable, en el sentido de donde va se deja influenciar. Sí, porque cuando estaba con Scott era Exacto. medio Kardashian. Estaba Exacto. siempre con Kylie y, y todo. con Kendall. Sí. Bueno, no, con Kendall no, pero ahora, ahora explico esto. Eh, cuando estaba con las Kardashian ya tenía un estilo muchísimo más choni, pero sí. en plan heavy. Eh, y ahora, cuando está con Elliot, desde la boda a, nos ha servido una de looks old money muy guays, muy bonitos, sí, de Chanel y tal ese creo que es el detonante exacto que ha sido una colaboración con Chanel todo el tema de todo. su boda y demás uh -huh. y ella ha sabido coger de el Chanel de ahora que vale la mejor parte y adaptarlo a una estética que la verdad es que va a funcionar actualmente porque sí. estamos entrando en una época de puro minimalismo exacto o sea estamos como un poco en una recesión después de todo del show off de exacto las trillos, de claro serio. después de pandemia tal que ha sido un boom pues ahora nos estamos volviendo a relajar entonces ella la ha sabido aprovechar muy bien y yo creo que Sofía Richie y en la combinación sí. que Pero ha a mí lo hecho que me da este daño a es cuando dicen esto es porque se ha casado con Elliot no no a ver eh, situémonos, ella yo creo que es eso, que se empapa mucho y que cuando está con las Kardashian se supo mimetizar Entonces, en el Sí, que entorno. es porque se ha casado con Elliot. Pero yo no creo que sea. O sea, esta chavala. Es porque está con él. Eh, exacto, es por el contexto en el Pero que eso viven le los pasa dos pasa muchas parejas. Esta que se persona mimetiza. tiene más dinero que Elliot. En plan, Sofía richie la mm -hmm. fortuna de su padre es mayor que la de Elliot y el padre, los dos juntos. Pero él vendrá de un sitio... Ah, yo no conozco a él, ¿eh? Eh, El padre de Sofía Richie es Lionel Ricci, no, sí, al padre Grammys, Richie. Sí, sí, tiene dos Grammy. Sí, sí. que no conozco ah, al padre del barrio Elliot. de Elliot. No, porque es, no, es desconocido. No sé si la fortuna... Pero de... que son, serán ingleses o algo así. Pues o... Busco en un momento. Deben de ser de algún sitio que son de los Hamptons. No. Eh, bueno, no sé. Los no Hamptons sé. es un sitio muy estética, all money. Mira, es ejecutivo musical. Y nació en Reino Unido. De repente esto parece un streaming de. 29 Twitch. años tiene. Él. 29 años. Uh -huh. La gente, ¿por qué se casa tan pronto? Bueno, guapísimos. Porque eh, tienen dinero. Claro. El <laughs> padre sí, de ¿no? Sofía Richie tiene 200 millones de dólares como fortuna, de patrimonio. Oh, wow. 200 millones. Apetece. Y creo que Sofía, ahora no sé, el otro día lo escuché, la fortuna que. Pero Sofía asegurado. Ritchie, ¿qué hace? Ahora ser Existir. it girl. Existir. Pero, ¿qué hace Sofía Ricci? es la sobrina de Michael Jackson también no sé si lo sabríais pero, pero es que <laughs> tía pero qué me da igual qué haces tú nada qué haces tú ¿qué hacen, qué ser guapa los, qué hacen los old Money? nada sí normalmente es una estética que se relacionaba mucho con tener cierto negocios. éxito claro negocios tu maletín pero ahí está Elliot que es productor musical está tía estoy flipando mm -hmm. eh, acabo de caer en lo de qué hace Sofía Richie ser una id girl tal cual pero yo creo que esa es un poco la esencia también del Old Money, sobre todo mujer, aunque me dé rabia admitirlo. No, no, total. Porque luego otro de los iconos que también tenemos del Old Money es Lady D uh -huh. y también. Ya, era profesora. Claro, ella bueno, quería hacer un montón de cosas, obviamente. O oh, perdonad, Nicola Peltz. O Nicola Peltz, ¿A, ¿a qué vale? se dedica Nicola Peltz? Aparte de hacer Nicola Peltz. Bueno, es actriz. Nada. Es actriz, pero. ¿Actriz de dónde? ¿De ¿Dónde ha salido? Sí, no, no, ha salido un montón de series. Ah, sí? pelis, pero Ah, pues entonces sí. Pero el... tiene cameos, ¿no? Es tipo. A, ver. a cameos de ella misma. No, no, o sea, ella aparece en series y aparece en pelis, pero no es una actriz tipo súper reconocida, no es Angelina Jolie, ¿sabes? Vale, pero no la menosprecies tampoco. No, pero chica. me refiero su dinero no lo saca de su trabajo. No, ya, en plan, que es completamente de familia. Exacto. Buah. Es que flipo, o sea. Es muy fuerte. A ver, guay el dinero, pero yo creo que llega a un punto que por mucha estética que tengas y muy acomodado que estés, algo dentro de ti te dice. Pero hacen cositas, en plan que hacen las Kardashian, pues cositas, sus cositas, ¿no? Está bien. a ver las Kardashian, hablemos de esto por favor, porque desde el punto vale. que ha subido, yo Sofía Richie, exacto, o sea, el cotilleo es Kendall era porque muy porque no parece salir amiga. su nombre, pero sí, exacto, era muy amiga de Sofía Richie, de hecho yo la empecé a ver sobre todo en ese entorno, bueno, sí. cuando estuvo con Justin Bieber, pero cuando era muy amiga de Kendall Jenner. Sí. ¿Qué pasó? La hermana de Kendall Jenner, que es Kourtney Kardashian, estaba casada con Scott Disick, se separan. Ya por enésima vez, se separan. Eh, ya por enésima vez. Claro, y una persona del entorno de las Kardashian, pues era Sofía Richie. Sí. Y quién empieza a salir con Scott Disk. Sofía Richie. Y a Kendall Jenner no le hace ni puñetera gracia. Qué tóxica. Sí, pero es que ella es un poco así en ¿eh? sí, su entorno es familiar. callada, ¿no? Sí, exacto. Ah, que muerta ¿eh, la Kendall Jenner. No, pero como muy protectora de su familia. En plan, no sé, como que no le gustó que le tocaran a Alex y sí, su hermana. Ya. Yeah. Y ellas dos que eran super mejores. Si la hermana no la quería para nada, ya. Yeah. Bueno, Solo yo que lo sé. quería para procrear. Pro Qué feo, pero es cierto. Es verdad. Um, Solo quería sí, sí. tener un hijo con él. Sí, pero Porque las no las cartas Tiene la norma de tener todos los hijos con un mismo yeah. hombre, en teoría. Bueno, bueno. Eh, total, que se enfadaron sí. Entonces Sofía Richie dejó de ser mejor amiga de Kendall Jenner sí. De hecho, cuando Scott subía fotos en las que salía Sofía Richie Era muy gracioso porque en los comentarios, en las dos primeras fotos Salía eh, Kendall comentando en plan Scott y los niños Porque se llevaban muchos años de diferencia Sofía ah, Richie y Scott wow, no digas Claro, como si fuera una hija suya, ¿sabes? Y un poco de shade sí. Entonces se dejaron de llevar bien se separan sus vidas, eh, Sofía se casa con Elliot, empieza a tener este estilo Old Money que se empieza a viralizar. ¿Qué te cagas? ¿Y qué pasa con las Kardashian? Llega la Semana de la Moda de París y aparecen las Kardashian. como Sofía Richie. Podría haber sido Sofía Richie, Sí, 100%. Entonces la gente que empieza con, a... Decir, o sea, fija planteaos en vuestra mente ahora mismo el estilo de las Kardashian como super explosivo super sexy claro mmm, con todos los elementos posibles con todas las marcas posibles y más el de Kylie no de todas o sea porque son sí pero me refiero entre Kendall y Kylie había un poco de polémica porque había gente que decía Kendall ya tenía algunos outfits old money antes sí y es cierto que Kendall sí que a veces vestía un poco más sobria ella hace hípica ya yeah. tiene algunos looks así un poco más no pero eh, es que pero Kylie no le pega a un nada. Claro, vamos. de repente te aparece Kylie con una camiseta blanca, unos jeans. Y es que no le, no le pega. Pero no solo era, era un vestido, tú lo un vestido sí, sí, negro, sí. encorsetado. Y el blanco como... con vuelo. Ese. Sí. El Mira, de... estamos viendo las imágenes Exacto. por pantalla. Exacto. O sea, como estéticas muy sobrias, muy elegantes, muy minimal. Bueno. Eh, total qué pasó que la gente pues les... de hecho han quitado los comentarios de estas fotos para que no la gente te creo. deje de etiquetar a Sofía Richie no te creo es que ha sido muy fuerte la influencia que hasta ellas mismas les ha influenciado porque si no se quedan fuera uh -huh. porque ya se les está pasando un poco el crees que ahora que estamos hablando de iconos Venga. En estos últimos 10 minutos, hagamos el visto en redes. Venga, visto en redes. Dale. Yo he visto un trend en redes, o sea, sí. es mi sección de, de cuando me pongo a bichear por TikTok y encuentro cosas Básicamente, y la traigo aquí. Cuando hace lo mismo que una almoni, ser ella misma. Exacto. Eh, vi un tren que me encantó, que a una chica de 16 años con un audio que era, decía en plan: eh, Don't fuck over me, no sé qué decía, bueno, sí. lo que sea. Que viene a ser un no me jodas, Sofía sí. Ritchie, no me jodas. Porque. ¿Qué ha pasado? Lo que decíamos antes. Todas las niñas de 16, 17, 18 años que ya habían encontrado un poco su estilo gracias a la ropa vintage, a Bella Hadid, al 2000, todo esto, que ya tenías tu outfit montado, llega Sofía Richie y pone de moda. Y dice, tía, que te lo quites todo. Literalmente la otra punta del estilismo, que yeah. es el, la ropa de ricos. Claro. Entonces hay un montón de niñas súper jovencitas haciendo el tren de No Me Jodas, Sofía Richie claro. quejándose de que ahora que habían encontrado su estilo están poniendo de moda lo contrario. Me encanta Me parecieron súper cute Sí, me encanta verdad. Nada, era Pero bueno, ¿no? así también les hace explorar entre ambos estilos Y sí. saber cuál es más el suyo Al final así uno es como encuentra su propia estética Sí, pero también encuentra un armario con 10.000 prendas diferentes en plan... No tienes por qué tener 10.000 prendas Es más, el estilo y yo creo que favorece todavía más lo que es ya. un armario cápsula pero, sí, mejor. eso sí, pero si tú ahora ya tienes todo un armario cor core con una Salomon, con un eh, parachute pant, con yeah. un, qué pues, haces con sí. eso, chica vintage. Claro, ya, pues eso. Véndele vintage. En eso están estas muchachas. Y luego quería buscar es como influencers de inspiración old money, porque vale. si alguien quiere acompañar lo que viene siendo un poco esa estética. Eh, no la vida, la estética Exacto. Eh, de esta peña, pues estas chicas saben muy bien cómo hacerlo. No sé si son y de verdad, creo que no, creo que son simplemente influencers que saben capturar muy bien esa esencia. Entonces, la primera que tengo es Milda Good, que he encontrado un montón de fotos de ella, eh, chica rubia, guapísima, monísima. Vale, son todas iguales, ¿no? Se parecen mucho. <laughs> no os voy a mentir. Esta es Milda Good. Aquí vale. Con un abrigo probablemente claro de cashmere. Una americana, su bolsito de Celine... Exacto. Y está comiéndose un brunch hiper mega estético. Claro. No perfecto. un café con leche en el chino de mi barrio. Exacto. Eh, luego tengo a Lauren Ireland que como referencia esta chica también acaba de casarse igual que Sofía Richie ah pues igual también es un no. igual es una explosión también posterior a lo de Sofía no lo sé puede ser no a lo de las bodas es que se está mm. casando todo el mundo se casó con un castillo o algo así ves muy tiene una familia monísima porque tiene dos niños un niño y una niña rubísimos perfectos guapísimos sí. viste muy elegante y muy guapa la verdad vale Entonces, bueno pues ahí tenéis un poquito de inspo luego hay otra chica que se llama Claire Rose Sí. Eh, que también os dejo por aquí su Instagram, que bueno, es que es más de lo mismo. Es vale, que, que lleva no pues mira, parece que va a vestir va de a Sí, Joder. lleva una faldita de tenis, un Estoy. birkin en el suelo. ¿Ves? Pero así sí, así es muy old money. Exacto. ¿El cual? Un birkin en el suelo. Ah, mira, ahí con el Miu Miu. Miu Miu también es una marca que no Miu Miu. es old money, pero que las chicas estas la llevan como muy disimuladita, sí. muy bien y queda muy mona. Sí, es que amamos Miu Miu. Eh. Pero Exacto. odiamos las sandalias esas que llevaba. ¿Cuáles? Lleva unas ah, san sí. las sandalesas de bota. El club de tenis claro, de Claire Claro, Y ya, mi última es recomendación, coach. que la he dejado por la última, porque es mi favorita, sí. a esta chica sí que me gusta mucho. Qué petarda, ¿eh? Que es Mara La Fontan. <laughs> sí. Me encanta ella, porque creo que lleva una estética muy old money. Total. Pero divertida. en plan... Sí, pero porque es más preppy. Sí, pero bueno, Anís, en este es preppy, pero ya verás que hay varios. Y de todas, me parece como que es alguien que al menos... Eh, se lo pasa bien vestiéndose. Sí. es que yo creo que el All Money no es tan divertido. Esto no. yo creo que es como la estética de los 2000 y el white y solo uh -huh. que aún no le hemos puesto nombre. Uh -huh. Pero está pasando lo mismo. El All Money se está transformando en una estética actual. Exacto. ¿Sabes? Pero esta se lo pasa muy bien. Tiene fotos muy bonitas. Se curra bastante los estilismos. En este caso es bastante simple, pero sí. mira este, por favor. La amo. Me encanta. ¡Qué pa? Entonces la dejo por aquí de refe porque sí que igual con más, tiene más colores y puedes aprovechar más cosas. Y bueno. Y Ahora que ya estamos en buen tiempo total, apetece. Es que yo, si sí pudiera ser una persona de estas, que he dicho, sería esto: tipo, Ay, Marina, con mis vestiditos, Marina aquí pelando mis el trasfondo de, de la gente que viste y No creéis su estilo de vida, tal, no sé qué, pero ella ya se ve en, en París tomándose un brunch. Sí, eh, eh, vale, esto también lo quería comentar: vale. las influencers Olmoni, yo que he estado bicheando todos sus perfiles, su actividad favorita, aparte de jugar al tenis, es Omar Es o Café. Sí. En plan, tienen todas las fotos de su fit en cafeterías de París, sí. no de otros de París, tipo de, París. de esas que tienen las mesitas fuera, tal, sí. ahí están todas, así que iros a bichearlas que tienen que estar todas Vamos, ahí que no se comen un bollicao y se quedan no, no. viendo ahí están todas la en, tele en la cafetería de de París. Pues nada a ver si en la próxima temporada nosotras somos también unas old money, old money. yo solo quiero lo del bolsillo ¿eh? yo, solo el new money. yo la estética estoy bien <laughs> yo bueno a mí me da igual Ponedle pero lo que nos tenemos que despedir me da mucha pena bueno ah claro que es la última de claro. temporada yo bueno ya el próximo ya está no es el último ay lloramos bueno no no me apetece llorar no All porque in. no es una despedida claro no nos vemos solo es un hasta, luego. Un hasta luego. Así que nada, que a partir gracias a todos. de eh, cuando ya pase el verano, ¿Sí? bueno, muchas gracias por escucharnos. Ya, claro, obviamente. muchas gracias a todos <laughs> por escucharnos. ¿Y qué más? Y gracias también. ¿Y cuando pase el verano qué vas a decir? Deja a la gente que disfruta del verano, nah. no me estés hablando ya de septiembre. Te <laughs> iba a decir que los miércoles vuelven a ser de rosa, pero cuando pase el verano. Claro, exacto. exacto. ¡Ay, That's pues qué bien, amor! Pues nada, esta es nuestra despedida. Muchas gracias a Código Nuevo por sí. producirnos el podcast, a Vicenes Radio Hub, porque es el sitio donde grabamos, a Chris que es nuestra productora, nuestro técnico. <laughs> ¿Y a quién, ¿y quién más, Paula? Ah, bueno, y la programación. Claro, nos podéis ver cada dos miércoles en YouTube. Ese es el último hasta próximo aviso. Y todos los días en TikTok. E Instagram. E Instagram. Así que si nos echáis de menos durante este verano, podéis vernos por redes sociales, mandarnos mensajitos porque estaremos por ahí. Y nos vemos. Bueno, o reengancharos a la temporada desde capítulos anteriores. Claro. Eh. Who knows? Ya está. Ay, bueno, va, que si no lloro. No nos vamos. Recordad que los miércoles... <laughs> se, se va, va de, de rosa. rosa. ¡Woo! bye <laughs>